Pero ¿qué dice Fuentes, citando al crítico peruano Salazar? Dice, ¿qué pasa en América Latina? Relata en su narración sobre la nueva novela hispanoamericana lo que pasa en casi todos los países de América, con referentes de cada país. Y cuando llega a Paraguay dice la incógnita de Paraguay. O sea, cuando contrasta la nueva literatura latinoamericana y la antigua literatura, la literatura histórica, se da cuenta que en Paraguay hay una incógnita que no se encuentran y libros que no se encuentran. Y Roa dice con una cuestión muy fuerte que los escritores paraguayos no hemos asumido el bilingüismo internamente, aunque tanto Fuentes como Roa dicen tenemos que recuperar el lenguaje perdido. Tenemos que recuperar el lenguaje censurado durante la colonia, tenemos que recuperar ese lenguaje mudo que nos quedamos callados, esas novelas mudas que teníamos. Entonces, el señor Carlos Fuentes, planteándose la pregunta, dice: Paraguay es una incógnita. Vamos a tratar de ver cuál es la incógnita. Don Augusto Roa Bastos dice que la incógnita está fundamentalmente en un problema, en que no asumimos el bilingüismo, en que no asumimos el mestizaje, y que el escritor paraguayo es un escritor colonizado que repite el esquema que hemos repetido en la historia del Paraguay. ¿Cuál es el esquema que hemos repetido? Nosotros en Paraguay, que hablamos guaraní principalmente, o que la mayoría habla principalmente guaraní, al idioma castellano le llamamos el caraíñem, el idioma del señor. Y al idioma guaraní le llamamos el abañem, el idioma del indígena, o peor todavía la traducción, el idioma del siervo. Con esa dicotomía, el idioma del señor se ha impuesto de tal forma que dice Augusto, y que causó un gran revuelo en Paraguay, pero que yo creo que es un tema que tenemos que replantearnos ahora en el centenario. ¿Por qué nos falta eso? Porque dice, a veces las novelas paraguayas, se refiere él, parecen malas traducciones al castellano de una posible buena novela en guaraní. Entonces, se obliga el escritor a escribir en el idioma del señor, en el idioma del culto, en el idioma dominante, y termina haciendo malas traducciones. Nos pasa muchas veces con hermosos poemas en guaraní, con hermosos versos en guaraní en la música popular paraguaya, que el propio poeta los traduce al castellano y los convierte en una mala traducción, en un bodrio rimbombante. Esto es un planteo que creo que tenemos que hacernos, no hacia los apurones, pero creo que esto puede ser una oportunidad, porque me parece que ha sido el tema que han elegido. ¿Por qué? Yo quería, lo haré muy rápido, citarlo a Platón, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver con nosotros acá, en La República, cuando dice en una de sus frases que la mentira es odiosa, dice, incluso para los hombres, no solo para los dioses. Pero hay casos, dicen, que se justifica mentir. Uno es para los amigos extraviados, lo digo muy un poco más rápidamente y más menos seriamente lo que dice Platón. Otro es para, obviamente, engañar al enemigo. Y la tercera vez, dice él, para fabular. ¿Por qué? Porque ahí la historia está llena de agujeros que no entendemos, que no podemos rellenar y donde nos falta información. Y ahí es donde se puede mentir o fabular, o como decía don Miguel de Cervantes, hacer historias fingidas que nos completen la historia que nos falta. Y como en este continente tenemos una falta tremenda de historia, es la narrativa. Es la narrativa la que tiene que rescatar esa historia y ponerla sobre la mesa. De hecho, la historia comienza, y donde tenemos que empezar a comentar, son las crónicas de Indias, mal llamadas crónicas, desde Fray Ramón Pané, el primero que viene en el primer viaje de Colón a América, hasta los últimos, y que son crónicas poco realistas, que son crónicas fantásticas. Ahí empieza nuestra famosa literatura maravillosa. Me avisas cuando tengo que cerrar. Entonces, esa posibilidad de mentir en la ficción no es una mentira. Como dice Platón, es aceptable. Es buscar una explicación a lo que nos falta y no podemos entender. Y eso nos falta acá. Y el primer libro fundacional paraguayo, y vamos a ver el nivel de censura tremendo, desde mi punto de vista, es la crónica del Río de la Plata, escrita por Ruiz Díaz de Guzmán, un hijo de español e indígena que vive en el Paraguay y que escribe este libro allá por 1630, no sabemos la fecha exacta, porque el libro recién se va a publicar un siglo más tarde, y donde él cuenta la historia de los conquistadores en medio que vienen a fundar el Río de la Plata, que entran por la Cuenca del Plata, encabezados
por varias expediciones, en la de Solís, la de Mendoza, etcétera, y se enfrentan con los indígenas y se va produciendo lo que es la conquista hasta llegar a Asunción y a partir de Asunción ir reivindicando todo lo que sería después la provincia gigante de las Indias. Esa literatura está ahí, es una literatura que algunos han dicho que es precaria, que tiene problemas de idioma, que no podemos saberlo, porque la edición que nos llega no es la original, sino la que tradujeron. Pero tiene mucha literatura. Nunca cuenta una historia, igual que Carmen nos hizo ahora, que nos contó una parte y nos dijo, después les cuento el resto. Y eso es la intriga que se crea siempre cuando se hace literatura y que hay que hacer. Y eso es un poco lo que hace Ruiz Díaz. Y después contar historias fantásticas, como la de la española que se va a vivir con los indios por falta de hambre, pero se queda sorprendida por una tormenta. Entra en una cueva, hay una leona que está pariendo, la leona se la va a comer, pero ella le ayuda a parir. La historia se va repitiendo, después la leona la defiende. Una historia fantástica, sin embargo, figura como una crónica. Bueno, nosotros tenemos que ver entre dónde figura nuestra literatura, entre la ficción, entre las historias fingidas y entre las historias oficiales que son alevosamente mentirosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, Freddy Castillo de Venezuela, abogado, escritor y poeta, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho Penal y en Filosofía del Derecho, este último con mención sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Miembro de la Comisión del CONAC, que asesoró a la Asamblea Nacional Constituyente en la redacción de los dispositivos constitucionales sobre cultura en 1999. En el año 2005 fue representante de su país en las reuniones de expertos sobre la diversidad cultural en la UNESCO y en la Conferencia General de la UNESCO para la aprobación de la Convención sobre la Diversidad Sexual Cultural. Actualmente, las costumbres, ¿verdad? Actualmente se encuentra encargado del rectorado de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, cargo que ocupa desde el año de 1999. Fue uno de los fundadores de esa casa de estudios. Él ha escrito un ensayo literario que se llama La ciencia de la caballería andante y también Incisiones. Es investigador en temas literarios de Venezuela. Adelante, Freddy. Muchísimas perdón gracias. Por el bueno, en primer lugar, no, muy contento por el lapso. El cambio era muy positivo. No, y por supuesto muy contento de estar acá. Quiero agradecer a la Comisión Mexicana del Bicentenario la invitación y desde luego la excelente y generosa recepción que han tenido para con todos nosotros. Y desde luego la alegría por estar en este teatro y en esta ciudad que para mí es mítica. La novela fundacional de Guanajuato en mi imaginario, precario imaginario de México, la escribió Carlos Fuentes y se llama Las Buenas Conciencias. Y se desarrolla a pocos metros de acá, en una casa cuyos balcones dan a la iglesia de San Diego. Entonces, vivir lo que yo me imaginé en las páginas de Carlos Fuentes, en las primeras páginas de Las Buenas Conciencias, es desde luego algo maravilloso y agradezco en lo personal ese encuentro con mi memoria, vieja memoria literaria de los escritores mexicanos, en este caso concreto, Carlos Fuentes, muy bien citado hace unos minutos.